Hola, ¿me pueden escuchar? Sí. Ok, entonces creo que ahora ya estamos todos conectados. Entonces vamos a empezar con la clase de hoy. Hoy lo que vamos a hacer son básicamente dos cosas. Uno, vamos a tener un pequeño repaso de cálculo orientado a lo que nos va a servir más adelante en el curso. Tener una pequeña parte práctica donde vamos a ver una introducción o descripción de las herramientas que vamos a usar a lo largo del curso. La idea de a tener esta introducción es que vamos a tener una tarea que es instalar en sus computadoras las herramientas. Entonces, por lo menos para que sepan de qué trata cada una y qué esperar luego de la instalación. Entonces, si no tienen ninguna duda, vamos a empezar. Les voy a compartir la presentación. Ok, ¿pueden ver mi pantalla? Listo, entonces vamos a empezar. Primero que nada, ¿cuál es nuestra herramienta básica o cuál es el lenguaje de programación que vamos a utilizar dentro del curso? Ya que vamos a usar Python. Algunos ya tienen experiencia con otros lenguajes de programación, otros ya han utilizado Python antes y otros no mucho. Entonces, vamos a tener, esta semana vamos a hacer la instalación y la próxima semana vamos a tener una clase de introducción, repaso y vamos a darlo por lo más importante. Pero lo importante de hoy es que les quede claro que Python es el lenguaje de programación que vamos a utilizar. Es utilizado para muchas cosas, no solo para Data Science o Machine Learning. Por ejemplo, hay aplicaciones web, hay páginas web hechas con Python. Hay también otros tipos de programas empresariales. Las aplicaciones científicas. Python es muy utilizado en computación científica, no solo en ciencia de datos, sino en muchas ciencias en general. Por ejemplo, es muy utilizado para realizar simulaciones. Alguien el primer día mencionaba que ya había trabajado antes con simulaciones. Python es un muy buen lenguaje para hacer simulaciones también. Y en general es multipropósito. Es de hecho bastante popular y bastante usado en la época actual. Bien, ya pasa ahí.
Yo diría que junto con R y lenguaje líder. Los dos son líderes en esta área. Entonces, ahora vamos a ver qué es Anaconda. Python y Anaconda, los nombres suenan similares o relacionados, y precisamente es porque Anaconda usa Python para hacer gestión de paquetes y gestión de ambientes de programación. ¿A qué me refiero con gestión de paquetes? Que nos va a permitir instalar, ejecutar y actualizar paquetes y dependencias. Para los que nunca han programado antes o han programado poco, muchas veces cuando uno está en un proyecto de programación tiene el problema de que uno instala un paquete. Un paquete al final viene siendo un conjunto de funciones de programación que podemos utilizar. Y muchas veces estos paquetes tienen dependencias. Entonces a veces es un poco complicado instalar el paquete y tener que instalar también todas sus dependencias. Entonces Anaconda hace esto por nosotros. Anaconda nosotros solo le decimos, ah, nosotros queremos tal paquete, que de hecho vamos a instalar algunos en el curso. Por ejemplo, vamos a instalar un paquete para hacer gráficas en Python que se llama Matplotlib. Entonces, Anaconda nosotros solo le decimos Matplotlib y Anaconda se va a encargar internamente de ver si hay otras dependencias para este paquete e instalarlas también. Nos va a permitir actualizar también. Esto significa que si nosotros hacemos una instalación hoy y por alguna razón nuestro proyecto se queda pausado un año y volvemos dentro de un año a retomarlo, pero ya hay una nueva versión de lo que estamos utilizando, de los paquetes que estamos usando en el proyecto, con Anaconda los podemos actualizar muy, muy fácilmente sin tener que hacerlo a mano. Esa sería como que la mitad de su funcionalidad para instalar y ejecutar y actualizar paquetes. Pero también nos permite mantener ambientes de programación separados. Ve esto. Podemos tener dentro de nuestra computadora, dentro de una sola computadora, varias configuraciones de programación para diferentes proyectos. Por ejemplo, para los que ya han programado antes, muchas veces uno está trabajando en un proyecto, digamos, de un curso A, y en este curso nos piden instalar Python 3.1. Pero en otro curso que estamos llevando simultáneo nos piden instalar Python 3.2. Entonces la diferencia de versiones puede ocasionar dificultades en nuestros proyectos. Lo que Anaconda hace es crearnos ambientes virtuales dentro de nuestra máquina, de manera que podamos tener para diferentes proyectos diferentes versiones y configuraciones de las herramientas, sin que entren en conflicto entre sí. Entonces con eso podemos hacer que si tenemos un proyecto de un curso o un proyecto de algo que nos interese personalmente, etcétera, podemos tener todas nuestras configuraciones separadas de las demás para que no entren en conflicto. Entonces, esa sería la funcionalidad de Anaconda como gestión de ambientes de programación. Y bueno, esas dos funcionalidades ya son bastante buenas como para como para utilizarlo en un proyecto, pero resulta que también Anaconda cuenta con más de 1.000 paquetes para Data Science, que es uno de nuestros temas de interés. Entonces, Anaconda es bastante recomendado, de hecho es la forma en la que yo recomiendo utilizar Python para Data Science. Entonces, voy a pausar un poquito acá para ver si tienen alguna duda de lo que platicamos, ya platicamos del lenguaje de programación y del gestor de paquetes. ¿Tienen alguna duda de esto? Sí, y solo una pregunta, ¿ambos se bajan del mismo lugar o Anaconda se baja de otro sitio aparte? Te bajan de otro sitio, pero la ventaja es que Anaconda te puede instalar Python. Entonces, de hecho, tenemos la otra mitad de la clase de hoy. Va a ser precisamente hablar un poquito de eso porque lo vamos a hacer como tarea. Entonces, yo les voy a enviar un documento, pero aparte lo voy a explicar hoy en la clase de dónde hay que bajarlo y cuál es el proceso. Pero básicamente lo que vamos a hacer es descargar únicamente Anaconda y a Okay. Anaconda le vamos a decir que nos instale Python. Okay, perfecto. Muchas gracias. Ok. Entonces, bueno, ya les mencionaba, un paquete es cosas que agregamos a nuestro ambiente, a nuestra configuración, para tener funcionalidades adicionales. Nosotros vamos a usar varios paquetes, siempre todos orientados a manipulación de datos. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, uno, es Jupyter. Alguien mencionaba que yo lo había utilizado antes, ahora lo vamos a utilizar todos. Pero ¿qué es Jupyter? Básicamente es una aplicación web, es decir, es una página web
como las que utilizamos para otras cosas, que nos permite crear y compartir documentos que contienen código vivo. ¿Qué significa esto? Programa lo hacen editores de texto específicos para programación, en los cuales podemos escribir precisamente eso, código de programación. Perdón, con Jupyter lo vamos a hacer un poquito más interactivo, más visual, porque nos va a permitir dentro de un mismo documento tener código y este código se puede ejecutar y mostrar los resultados de su ejecución. O bien vamos a poder tener visualizaciones, ya sea gráficas de datos que estamos manejando o procesando, imágenes que nosotros podemos agregar, texto, y es muy útil. Para Data Science y Machine Learning, Por el hecho de que en Data Science hay mucha experimentación. De hecho, ese es el por qué la ciencia o por qué el nombre Data Science lleva en sí la ciencia. Porque vamos a crear hipótesis, experimentar, evaluar datos, perdón, evaluar hipótesis en base a los datos y anotar resultados. Entonces, antes se acostumbraba a hacer por separado, digamos, el programador o el analista de datos ejecutaba sus experimentos en su computadora, pero anotaba los resultados ya sea a mano en en un cuaderno o en un documento de Word, por ejemplo. Jupyter lo que hizo fue combinar ambos mundos. Ahora podemos anotar los resultados de nuestros experimentos, anotar las hipótesis, agregar imágenes. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo de un Jupyter Notebooks, para que vean en vivo más o menos. Y de hecho en la tarea ustedes van a crear uno muy, muy sencillo, en el cual van a poner simplemente su nombre y su número de carnet. Entonces, en este slide que estamos viendo acá, este es un notebook que yo trabajé, es un proyecto mío, en el cual, si se dan cuenta, tenemos texto en negrita para que se identifique que es un título. Tenemos una imagen también en esta área de acá. Digamos, esa es una imagen que fue creada con otra herramienta y simplemente fue agregada al notebook para ilustración o para que sea más fácil de entender. Y ya hasta abajo tenemos código de programación. Esto que estamos viendo acá abajo es código de Python. Lo interesante de esto es que podemos mezclar las dos cosas. Podemos mezclar anotaciones. Por ejemplo, aquí en este notebook, yo lo que puse fue la descripción del proyecto, de cómo me surgió la idea. Esta imagen de acá es una descripción del proyecto que yo estaba trabajando. Y si se dan cuenta, podemos poner hasta links a otras páginas dentro de un notebook, que es lo que estoy resaltando acá. Entonces, esto es muy interesante porque vamos a poder, por ejemplo, para cursos de la universidad, vamos a poder anotar ahí descripciones, ideas, cualquier cosa en texto, como que fuera un documento de Word, pero lo vamos a poder mezclar con código y el resultado de la ejecución de ese código. Entonces, ese ejemplo que tenemos acá es algo que yo trabajé. Les voy a poner el link en el chat por si lo quieren abrir y ver en vivo. Si abren ese link, van a ver dos cosas interesantes. Una, van a ver un ejemplo de un notebook. ¿Cómo se ve un notebook en resultado final? Combinando todo lo que ya dijimos, texto, código, imágenes y gráficas. Y lo otro es que, si se dan cuenta, del link al inicio dice github.com. Nosotros vamos a utilizar GitHub para subir tareas, para los proyectos, etcétera. Y como les mencioné el primer día, esto les va a servir a ustedes para tener una especie de portafolio de sus proyectos. Entonces, acá podemos ver este notebook. Es un ejemplo. Bueno, este no es tan sencillo porque lleva bastantes cosas. Y aquí tenemos otro. Este es un proyecto del auxiliar del curso. Básicamente, lo que él hizo acá es utilizar una red neuronal que es algo de deep learning, y deep learning ya hablamos el primer día que era una subárea de machine learning, que básicamente hace una tarea de combinar
una imagen llamada de contenido, que en este caso es la foto de nuestro auxiliar con su mascota, con una imagen de estilo. Entonces, si se dan cuenta, lo que él hizo fue agarrar una imagen que a él le gustaba y aplicarle el estilo de esa imagen a una fotografía de él. Esto creo que no lo mencionamos en la clase anterior, pero es una aplicación de Machine Learning al arte. Hay gente que está generando arte con Machine Learning a través de la combinación de imágenes, ya sea de personas, etcétera, con el estilo de otras imágenes. Entonces, este es otro ejemplo de un notebook. Lo interesante acá, lo que quiero que vean, es que él mezcla también código en esta parte de acá con imágenes estáticas, por así decirlo, y luego la ejecución de ese código da un resultado, y eso también se visualiza dentro del mismo notebook. Link en la presentación. Se los voy a enviar también en el chat. Bueno, se los envío al final porque no me deja darle clic. Creo que no está bien la referencia al enlace. Pero entonces, ustedes pueden ver los dos ejemplos que pusimos, uno mío y uno del auxiliar, de lo que es un notebook. Entonces, eso es Jupyter. Y como parte de la tarea de hoy, para la próxima semana, ustedes lo van a instalar en su computadora. ¿Alguna duda de qué es Jupyter? Entonces, vamos a seguir con la siguiente herramienta. Hace un momento hablamos de Anaconda y con Anaconda vamos a instalar Jupyter también. Entonces, si se dan cuenta, Anaconda nos va a servir o se va a relacionar con todas las herramientas porque nos va a ayudar a instalarlas. Ahora tenemos NumPy. ¿Qué es NumPy? Pues, como sus primeras tres letras lo indican, es un paquete para operaciones numéricas, principalmente operaciones científicas. ¿A qué me refiero con esto? A que con esto vamos a hacer operaciones en su mayoría de álgebra lineal. Mencionamos en la clase anterior que álgebra lineal era una de las áreas de la matemática importantes para Machine Learning. Entonces, con NumPy tenemos dentro de Python operaciones entre vectores y matrices, que al final esto es álgebra lineal. Entonces, vamos a poder hacer operaciones como sumar dos vectores, multiplicar un vector por otro, o multiplicar dos vectores, que es lo que en álgebra lineal se conoce como producto punto. Si ahora no lo recuerdan o no lo tienen tan fresco, no se preocupen porque como parte de los repasos vamos a ver un poquito de esto. Lo importante de hoy es que sepan que NumPy es una herramienta que vamos a utilizar para Python para hacer operaciones de álgebra lineal. Entonces, recuerdan que hace un momento hablábamos de que con Anaconda podemos instalar paquetes. Pues NumPy es un ejemplo de un paquete para Python. Y tenemos ahora scikit-learn. Scikit-learn va a ser la librería, paquete o herramienta de Machine Learning que vamos a utilizar para Python. Esta ya contiene algunos algoritmos predefinidos. La mayoría se pueden clasificar como clasificación, regresión y clustering. A lo largo del curso vamos a ver qué es cada una de estas cosas. Y vamos a poder utilizar también scikit-learn para hacer funciones de preprocesamiento. También vamos a ver a detalle qué significa esto durante el curso. Hay más librerías para Machine Learning. Scikit-learn fue la propuesta o la elegida para el curso porque nos permite hacer Machine Learning de manera muy rápida. Podemos crear algoritmos, o mejor dicho, reutilizar algoritmos que ya tiene predefinidos de manera rápida, sin tener que hacer la implementación desde cero. Digamos, con scikit-learn no vamos a tener que aplicar toda la mate y toda la estadística desde cero, sino vamos a utilizar pequeñas herramientas, por así decirlo, ya construidas, que nos van a hacer el trabajo más fácil. Esto tiene ventajas y desventajas. Pues la ventaja es la velocidad con la que vamos a poder trabajar. Vamos a poder hacer algo muy, muy rápido, sin tener que programar mucho. Pero una de las desventajas es que, como ya vienen preconstruidas, no podemos personalizarlas o ajustarlas tanto como con otras herramientas. Por ejemplo, existe otra herramienta de Google que se llama TensorFlow. Esta es todo lo contrario. Hay que hacer bastante trabajo a mano. Hay que aplicar bastante la mate y la estadística a mano desde cero. Entonces es más difícil y más largo el proceso de trabajar, pero es más personalizable, más configurable. Entonces,
Ahora vamos a usar scikit-learn porque nos va a permitir trabajar muy rápido y va a ser un punto de partida. Después del curso, si ustedes necesitan más personalización, pues ya van a poder investigar otras herramientas, pero con fundamentos bien sólidos de lo que se puede hacer y de cómo hacerlo. Entonces, por eso vamos a usar scikit-learn en este curso. Y esta es una librería o un paquete más de Python. ¿Alguna duda hasta el momento de scikit-learn o para qué lo vamos a utilizar? Ok, entonces ahora vamos a hablar un poquito de Git. Pues es un sistema de control de versiones gratuito. Es un poco, no difícil, sino lleva bastante trabajo entender bien qué hace una herramienta de control de versiones solo con escucharlo o solo con leerlo. La forma en que se entiende mejor es haciéndolo. Entonces, como parte de la tarea vamos a utilizar Git también. El control de versiones, ¿qué nos permite? Mantener múltiples versiones de un documento o proyecto y nos permite recuperar versiones previas en caso de fallos o de que nosotros mismos hagamos un cambio que dañe el proyecto. Aquí puse un ejemplo abajo. Muchas veces uno acostumbra a hacer sus trabajos o su tesis o documentos, investigaciones, etcétera. Y uno va guardando como que diferentes carpetas o diferentes veces el mismo documento y pone, por ejemplo, investigación versión 1. Pero uno no quiere cambiar esa versión 1 porque le puede servir. Entonces después pone investigación versión 2. Y así se va hasta que de repente uno tiene muchas versiones del mismo documento, muchas carpetas, y después ya no se recuerda cuál es la versión correcta, la versión que nos va a servir. Otro ejemplo es, o mejor dicho, otro uso de por qué nos sirve el control de versiones es, ¿a quién le ha pasado antes que tiene un documento de Word? No sé, se va la luz o se daña la memoria, donde lo teníamos guardado, cualquier cosa pasa y resulta que cuando lo abrimos dice que se corrompió y ya no lo podemos abrir, perdimos nuestro trabajo de un día. Entonces, eso es el problema que Git resuelve. Git nos va a permitir tener versiones de un mismo documento o proyecto, las vamos a recuperar en caso de fallos o de que nosotros mismos hagamos un cambio que después dañe al proyecto. Ahí lo vamos a ver más adelante, que en programación es común que a veces uno cambia algo y ese algo daña algo más o otra parte del proyecto. Y uno dice, ah, la gran, quiero regresar a la versión que tenía antes. En vez de uno regresar a esa versión manualmente borrando cosas o agregando cosas, simplemente seleccionar de una lista de versiones cuál queremos y poderla recuperar. Y también lo que les decía, si en el caso de algún documento se daña o se corrompe, con Git vamos a poder recuperar alguna versión anterior para que no perdamos todo el trabajo. Posiblemente perderíamos una hora o algo de trabajo, pero no todo. Entonces, este es el problema que Git resuelve. También nos permite trabajar de manera colaborativa en un proyecto. Por ejemplo, ya en el mundo empresarial, los programadores o los data scientists trabajan en equipo con otros programadores o data scientists. Entonces, con Git se puede trabajar de manera colaborativa. Por ejemplo, cada quien podría ver el trabajo de otros y no dañarlo. Digamos Una de que las versiones perdón, una de las ventajas del control de versiones es que no dañamos el trabajo de otros, lo compartimos y trabajamos en conjunto, pero no lo dañamos. Nosotros en este curso no vamos a utilizar esta funcionalidad, digamos, cada quien va a trabajar sus proyectos sin tener que colaborar a través de Git con otro, con de compañeros. Pero en el futuro, ya en el mundo empresarial, esto sí sirve. Y ahora GitHub. Si se dan cuenta, pues inicia con o sus primeras tres letras son Git, que es lo que vimos anteriormente. ¿Qué es GitHub? Pues es una plataforma para control de versiones en la web. Utiliza como base Git. Eso significa que vamos a instalar Git en la computadora como parte de la tarea. Y luego en la web se va a hacer un enlace entre GitHub, que es la herramienta en Internet, y Git, que es la herramienta que vamos a tener instalada en nuestra computadora.
¿Cuál es una ventaja de GitHub? Pues que renderiza los notebooks. ¿Qué significa renderizarlos? Que nos los va a mostrar con el formato que nosotros les demos. Entonces, en el link que les enviaba hace un momento, donde ustedes pueden ver un notebook, allí GitHub lo que hizo fue mostrarlo con el formato que ustedes definieron cuando estaban programando. A eso se refiere con renderizarlo. Entonces, se va a poder compartir el trabajo con otras personas. En este caso lo vamos a utilizar, por ejemplo, ustedes van a publicar sus tareas allí y lo van a compartir conmigo y con el auxiliar. Entonces, nosotros vamos a poder ver el trabajo de ustedes con el formato y con todo el código y todas las imágenes o todas las gráficas que ustedes le pongan. Permite trabajar colaborativamente también con otras personas, ya sean programadores o data scientists, porque se pueden poner repositorios de código para proyectos, colaboran agregando funcionalidad en esos repositorios. Y la ventaja principal para ustedes es que es un portafolio en línea de su trabajo y sus proyectos. Entonces, al terminar el curso, ustedes van a tener ahí en GitHub sus proyectos para en algún futuro podérselos mostrar a, no sé, a catedráticos de siguientes cursos o a posibles empresas donde ustedes quieran trabajar. Entonces, básicamente GitHub es Git en la web que se puede compartir con otras personas. ¿Una duda hasta acá de qué es GitHub o qué es control de versiones? Ok, entonces vamos a continuar. Acá en la presentación, que se las voy a subir más tarde, hay unas referencias o unos links interesantes. Pues uno es Python versus R para Machine Learning. Pues R es un lenguaje estadístico. Python es multipropósito, podemos utilizar Python para más cosas de las que podemos utilizar R. Digamos, R está como bien enfocado a computación estadística y a datos, y Python sirve para muchas cosas más. Tenemos acá también un enlace de la página oficial de Python, donde ustedes van a encontrar documentos, noticias, diferencias entre las versiones, un pequeño tutorial y varias información más de Python. Y tenemos Anaconda, los links hacia Anaconda que ya mencionamos hace un momento que nos van a ayudar a instalar el resto de herramientas. Y también un link a GitHub. Si ustedes entran ahora a GitHub, les va a decir que si quieren crear una cuenta. Precisamente eso es parte de la tarea. Ustedes van a crear su perfil en GitHub. Entonces, acá tenemos la descripción de la tarea. La primera parte es instalar Git y Anaconda en su computadora. Hecho eso, van a crear su cuenta en GitHub con su correo. Si quieren, puede ser su correo personal o su correo de la universidad, cualquiera de los dos. El tercer paso va a ser crear un repositorio con este nombre que podemos ver acá, que es ML Tarea 1. Y dentro de ese repositorio van a poner de Jupyter, que lo único que va a hacer es imprimir con código de Python la frase Hola mundo. Y utilizando Markdown, que es el formato, digamos, lo que hablábamos hace un momento, como para poner, cambiar el tamaño de la letra, el resaltar texto, etcétera, van a escribir su nombre y número de carnet. Entonces, también hay una lectura opcional. Eso es solo por si ustedes quieren leer un poquito de algo que yo escribí el año pasado, que es el amarillismo de la inteligencia artificial. Lo que mencionábamos el primer día de que los medios están creando miedo y difundiendo noticias falsas. Entonces, en este link que pueden ver acá es un artículo que yo escribí al respecto. Es completamente opcional. Entonces, con eso terminamos el overview de las herramientas. Ahora tenemos un instructivo. El instructivo básicamente es una guía de lo que van a hacer en la tarea. Digamos, ustedes no lo van a hacer desde cero, sino que van a seguir la guía que yo les voy a mandar. Se las voy a compartir ahora. El nuevo documento.
Ok. Entonces, acá solo vamos a hacer, vamos a pasar por todo el documento para ver si ustedes tienen alguna duda. Ustedes lo van a realizar ya en su computadora durante la semana, pero vamos a revisar el documento para ver si tienen alguna pregunta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es descargar Git. ¿De dónde lo vamos a descargar? De este enlace que podemos ver acá en el documento. Entonces, esto es como descargar cualquier aplicación. Cuando termine de descargar, la vamos a ejecutar y a ver, o mejor dicho, la vamos a instalar simplemente dándole doble clic. Lo vamos a configurar. Para configurarlo, vamos a correr algunos comandos en la línea de comandos de Windows. ¿Tienen alguna duda de cómo usar la línea de comandos? ¿O se sienten cómodos con la línea de comandos de Windows? Con la línea de comandos te referís a... ¿Me podrías explicar un poco más qué es la línea de comandos? La línea de comandos es, hay una pantalla, no se las puedo mostrar porque no tengo Windows en mi computadora, pero hay una pantalla que si ustedes van a inicio y escriben, depende de si lo tienen en español o en inglés, escriben run o ejecutar. Ah, claro, y pones command, cmd, ¿no? Exacto, esa es la línea de comandos, Ok. al escribir cmd. Sí, entonces sí. Ok, entonces, si tienen alguna duda de eso, por favor me dicen o me envían un correo y yo les envío detalles. Pero Okay. básicamente la línea de comandos es la pantalla negra donde uno puede escribir comandos de Windows. Entonces, una vez hemos abierto la línea de comandos, lo vamos a configurar escribiendo precisamente dos comandos. En este caso, el auxiliar preparó este documento y puso acá su nombre. Ustedes lo que deberían de hacer es reemplazar el nombre y el correo del auxiliar por el suyo. Esto lo que va a hacer es configurarles Git para que cuando ustedes compartan código o compartan a través de Git en GitHub sus trabajos, quede asociado a su nombre y a su correo. Entonces, básicamente vamos a correr dos comandos. Acá podemos ver más o menos lo que les mencionaba de qué es la línea de comandos. Es esta pantallita, por así decirlo, negra donde podemos ingresar instrucciones. Entonces, una vez ejecutamos esa configuración, podemos comprobar que funcionó bien. Si ejecutamos este otro comando y miramos nuestro nombre y nuestro correo en el resultado. Esto, con su nombre y su correo, es que la configuración de Git es correcta. Si no les llegara a funcionar, entonces hay que revisar el proceso, que básicamente sería la instalación y la configuración con los dos comandos anteriores. Entonces, eso es para la configuración de Git. Instalación de Anaconda. Pues van a ir a este enlace que está acá en el documento y van a descargar la versión de Windows. Yo les recomiendo que descarguen la versión 3.6 porque es la más reciente. La página nos va a mostrar dos opciones, la versión 2.7 y la versión 3.6. La recomendada es 3.6. La instalación es bastante sencilla, solo es hacer doble clic y darle siguiente, siguiente, o si ustedes quieren cambiar la ubicación donde se va a instalar, pues lo pueden personalizar. Pero con hacer una instalación default funciona súper bien. Ahora, creación de ambientes en Anaconda. Pues les mencionaba cuando vimos qué era Anaconda, que nos va a permitir crear varios ambientes para poder tener varios proyectos y que la configuración de cada proyecto no interfiera con la de otros. Entonces, ¿cómo logramos eso? Pues también a través de un comando que es conda espacio create espacio menos menos name y el nombre que le queremos dar. Cada vez que queremos crear un ambiente de programación, tenemos que ejecutar este comando.
Siempre en la línea de comandos. Entonces, cuando nosotros seleccionamos o cuando nosotros escribimos que queremos crear un ambiente, nos va a preguntar si estamos seguros. Entonces, le vamos a especificar que sí a través de una Y. Cuando estamos creando un ambiente, podemos crear un ambiente preconfigurado diciéndole de anticipado que queremos agregarle ciertas herramientas o paquetes. Entonces, Anaconda lo que haría sería crear el ambiente y al mismo tiempo instalar lo que nosotros le estamos pidiendo. Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos acá en el documento, estamos creando un ambiente cuyo nombre es MyEmp. Obviamente este nombre va a cambiar con cada ambiente que ustedes creen. Y le estamos diciendo, por favor, cree el ambiente e instale Python 3.4 en él. Entonces Anaconda va a hacer lo que les mencionaba hace un momento, de que va internamente a instalar Python y todas las librerías o dependencias necesarias. Podemos agregar o instalar no solo Python, sino otros paquetes o librerías. Por ejemplo, acá en este ejemplo se instaló una que se llama SciPy, que no lo vamos a utilizar en este curso, pero es bastante útil también para Data Science. Entonces, ya vimos un poquito de los ejemplos de cómo crear un ambiente con Anaconda. Entonces, como parte de la tarea, precisamente ustedes van a crear uno con todas las herramientas que vamos a utilizar dentro del curso, que básicamente va a ser ejecutar esta línea que está resaltada acá. Allí le estamos diciendo, Anaconda, por favor, crear un ambiente al cual vamos a llamar ML-UFM y le vamos a instalar a ese ambiente Python 3 y las herramientas que mencionamos hace un rato que íbamos a utilizar. Entonces, con este comando de acá, vamos a instalar prácticamente todo en un solo paso. Vamos a instalar Python, el manejo de matrices y vectores, scikit-learn para los algoritmos de machine learning y Jupyter para los notebooks. Todo en un solo paso. El resultado final se va a ver algo así. Anaconda les va a listar todo lo que va a instalar internamente. Digamos, nosotros le solicitamos o le pedimos que instalara tres cosas, pero Anaconda va a ver todas las dependencias y todo lo necesario para lograr instalar esas tres cosas y las va a instalar. Era lo que les mencionaba hace un momento de que nos va a facilitar la vida de no tener que instalar nosotros manualmente las cosas, sino que Anaconda va a identificar qué se necesita y lo va a instalar. Entonces, la instalación o la creación de un ambiente es una única vez. Por ejemplo, si ustedes van a empezar a trabajar un proyecto nuevo o un curso nuevo o en sí necesitan una configuración nueva, se va a crear un nuevo ambiente una única vez. Pero una vez creado, para utilizarlo, cada vez que lo vayamos a utilizar, sí tenemos que hacer este comando que estamos viendo acá en pantalla, que básicamente le vamos a decir activar el ambiente que creamos en el paso anterior. Entonces el nombre tiene que coincidir. ¿Para qué activamos un ambiente? Porque si tenemos varios proyectos, necesitamos decirle a nuestra computadora en cada momento en qué proyecto vamos a trabajar. Entonces, cada vez que vamos a trabajar en un proyecto, necesitamos activar el ambiente a través del comando activate que podemos ver acá. ¿Cómo sabemos que se activó correctamente el ambiente? Pues porque en nuestra línea de comandos nos va a salir el nombre del ambiente como primer texto. Entonces, si vemos el nombre del ambiente entre paréntesis como el primer texto, es que está activado correctamente. Bueno, entonces, ¿cómo podemos utilizar Jupyter para crear un notebook? Una vez que ya hicimos lo anterior, crear el ambiente y configurarlo, lo único que vamos a hacer es escribir otra vez un comando que va a ser Jupyter espacio notebook. Entonces eso nos va a abrir una pantalla en nuestro navegador web, por ejemplo, Chrome o Firefox, etcétera, en el cual vamos a ver que se ve acá en la pantalla. Creo que quedó muy pequeño la imagen, pero vamos a ver algo que dice Jupyter. Del lado derecho hay un botón que dice New.
Entonces, al darle clic a New, nos va a preguntar si queremos crear un notebook, que es lo que nos interesa, o una carpeta, o un archivo de texto de los normales, de los convencionales que usamos siempre. Entonces, para la tarea vamos a seleccionar notebook. Entonces, con eso vamos a crear nuestro primer notebook. Y en el notebook tenemos dos tipos de celdas. Una celda es más o menos esto que podemos ver acá, que es un pequeño grupo de código. Y hay dos tipos de celdas. Uno es el Markdown, que básicamente el Markdown es el que nos permite agregar texto, imágenes, formatear el texto, agregar links a otras páginas, etc. Y código es, pues precisamente como se indica, código de Python. Entonces, para esta tarea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una celda de texto en la cual ustedes van a poner su nombre y su número de carnet, aunque con su nombre basta. Y en la celda de código van a escribir este código que se ve acá o que van a ver en el documento. Creo que ahora se ve muy pequeño, pero lo voy a intentar agrandar un poco. ¿Lo pueden ver mejor ahí? Si no, lo agrando un poquito más. Entonces, ustedes lo que van a hacer en su tarea o el resultado esperado es algo de este tipo. Su nombre y el siguiente código de Python. Este lo único que va a hacer es imprimir su versión o la versión de Python que tienen en su computadora. Y la frase hola mundo. ¿Pueden ver esto? La tarea ya está completa. Entonces, eso que hicimos fue, o que vimos cómo hacer, fue cómo crear un ambiente de Anaconda y cómo instalarle nuestras herramientas a través de la línea de comandos. Hay otra forma de hacerlo que es a través de una interfaz gráfica específica de Windows. Esta opción yo no la he usado antes porque yo no tengo Windows en mi computadora, pero si a ustedes se les hace fácil, también existe una herramienta que se llama Anaconda Navigator para Windows. Ustedes pueden gráficamente seleccionar qué paquetes instalar o qué versiones instalar y hacer lo mismo que ya hicimos, solo de una manera más gráfica, más o menos así. Entonces, cualquiera de las dos opciones es válida. Ustedes pueden utilizar la que se les haga más sencilla o la que les parezca mejor. El resultado final tiene que ser un notebook, no importa cómo ustedes creen su ambiente. Y bueno, ¿cómo se va a hacer la entrega de la tarea o cómo ustedes entregarían el notebook que van a crear? Pues lo primero que van a hacer es crear su cuenta en GitHub. La pueden crear con su correo personal o el de la universidad. Y van a subir a GitHub el código a crear. Entonces, eso lo vamos a hacer básicamente con cuatro comandos. Bueno, mejor dicho, con tres. Git clone, para lo que nos va a servir es para clonar algún repositorio ya existente. En este caso, ustedes no van a clonar repositorio existente, sino que van a crear uno. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero van a escribir git add. Y con eso, lo que estamos haciendo es decir qué archivos queremos agregar a nuestro repositorio. Una vez los hemos agregado, vamos a hacer git commit a git. Esta versión actual que tengo ahora, quiero que guardes una versión para poderla utilizar a futuro. Cada vez que hacemos un commit se genera una versión. Esto significa que por cada commit vamos a poder recuperar versiones anteriores en caso de fallos. Y luego, git push. Gracias, Fabio. Ahora, Entonces, perdón, perdón. media va a salir que está muy malo y fui lo pone yo. Entonces, le voy a decir que a las 6 menos 4. Ok, entonces vamos a utilizar git push para enviar nuestra tarea al repositorio de GitHub. Acá tenemos un poco
detallazos, algunos pantallazos de cómo hacerlo. Entonces, si se dan cuenta, acá dice nuevo repositorio. Ustedes van a crear un repositorio para su tarea y le van a dar el nombre que está en el documento. Descripción, si quieren. Y si todos los pasos están bien, deberían de ver una pantalla más o menos como esta. Este es su repositorio. Ahí es donde ustedes van a subir su tarea al internet. Entonces acá el auxiliar puso bastantes instrucciones. Si tienen alguna duda, me pueden escribir a mí o a él. Pero básicamente ustedes van a ejecutar estos comandos. Ahí él puso un poquito de descripción de qué hace cada comando y acá ustedes van a ver los comandos que van a ejecutar. Entonces con git add le van a decir qué archivos quieren agregar a su tarea. Con git commit le van a decir esta versión actual quiero agregar al repositorio. Y con git push lo van a mandar al internet, a su repositorio en GitHub. Si al ejecutar las instrucciones todo funciona bien, ustedes deberían de tener un resultado como este, en el cual ahí ya van a tener su primera tarea para poderla visualizar en el internet. El resultado final debería de ser algo como esto. Su nombre y la versión de Anaconda que está corriendo en su computadora, esto a través de una celda de código. Entonces, si tienen alguna duda o algo que quieran que repita, por favor, díganmelo. Las instrucciones se las voy a enviar hoy para que ustedes puedan seguirlas para su tarea. Pero si tienen algo, por favor, díganmelo ahora. Ok. Sí, Yo creo que muchas dudas van a ir surgiendo en el camino. seguramente. Curiosamente. Sí, seguramente, sí. Entonces, lo pueden enviar por correo. Esta tarea es bien importante. Aquí es básicamente instalar lo que vamos a usar durante el semestre. Es importante que la completen y que si tienen dudas las envíen lo antes posible para que no nos vayamos atrasando con el resto del contenido. Muy bien, perfecto. Ok, entonces, básicamente esta fue el overview de las herramientas que vamos a utilizar y un poquito ver el documento de instrucciones de instalación. Entonces, ahora vamos a tener la segunda parte de la clase de hoy. Es un repaso de cálculo. El cálculo que nos va a servir para el curso. O sea, digamos, no vamos a ver todo lo que se ve en un curso de cálculo, sino solo lo que nos va a servir para el desarrollo del curso. Entonces, esperen un momento. Voy a compartir la presentación. Yo creo que acá no va a haber mucho problema porque en la encuesta todos salieron con bastante buen nivel de cálculo. Entonces, solo va a ser. Entonces, empezamos. Bueno, el cálculo. Muchos ya lo han visto en sus cursos de matemáticas. Hay cursos de cálculo como tal, pero básicamente lo podemos dividir en cálculo diferencial y cálculo integral. En particular, lo que nos interesa es el cálculo diferencial. No vamos a ver nada de cálculo integral. Y de cálculo diferencial solo nos interesan ciertas cosas, no todo. Entonces, pues, ¿qué es el cálculo diferencial? Es el estudio matemático del cambio. Básicamente nos sirve para estudiar cómo cambia una variable respecto al cambio en otra. ¿Qué significa eso? Variable Y, si hacemos un cambio en una variable X y estas dos tienen una relación. Entonces, un ejemplo utilizando una recta. ¿Cómo podemos medir cómo cambia
y en esta gráfica respecto a un cambio en x. Es decir, si sumamos una unidad a x, ¿cuánto cambiaría y? Pues en una recta es bien sencillo, lo podemos averiguar tomando dos puntos cualquiera en la recta, como lo que podemos ver acá en la gráfica. Y aplicamos una fórmula o una ecuación bastante conocida, en el cual tomamos Y2 o el valor de Y del punto 2, que sería este punto que está acá, y le restamos el valor de Y del punto 1, que sería este que está acá. Luego eso lo dividimos entre la diferencia entre X2 y X1, es decir, X del punto 2 menos X del punto 1. Con eso tenemos una ecuación de lo que comúnmente se llama pendiente de la recta. Cuando tenemos el escenario en el cual si X aumenta, Y también aumenta, estamos hablando de una pendiente positiva, el cual es este caso que tenemos acá. Por ejemplo, tomemos como ejemplo el 2 en X. Si luego vamos a 3 en X, nos podemos dar cuenta que Y también aumenta. Entonces, eso es una pendiente positiva. Por el contrario, si cuando X aumenta, Y disminuye, o si tenemos el escenario de cuando X aumenta, Y disminuye, eso es una pendiente negativa. Que es más o menos algo que tenemos acá en estas gráficas. Entonces, por favor, si tienen alguna duda, díganme. ¿O creen que se sienten cómodos con este, con el concepto de pendiente de una recta? Ok, listo. Entonces, como para hacer un recordatorio o para hacer un pequeño repaso, por favor, ordenen las rectas de mayor a menor pendiente, las que tenemos acá en la imagen, y escríbanlo en el chat. Entonces sí, estamos muy muy bien con el concepto de la pendiente de una recta, lo tenemos bastante fresco todos. Entonces, ¿cuál es el problema o cuál es la dificultad? Para una recta es bien fácil encontrar la pendiente, o ya vimos que la pendiente es el cambio en Y respecto de X, porque es la misma en toda la gráfica, no cambia, en toda la gráfica la pendiente va a ser la misma, pero para otras funciones la pendiente varía en distintos puntos. Ejemplo, en donde podemos ver en dos puntos diferentes que la pendiente cambia para una misma gráfica. Entonces, ¿cómo podemos medir cuánto cambia Y respecto a X? ¿O cómo podemos medir cuánto cambia Y cuando hay un cambio en X para una función o para una gráfica que no es una recta? Pues podríamos usar la pendiente promedio, que es la misma ecuación que vimos hace un momento, pero aplicado a una curva no recta, y tendríamos una aproximación, pero es poco exacta. Entonces, ¿qué podemos hacer para resolver este problema? Pues utilizamos el concepto de derivadas. En la encuesta todos indicaron que conocían bien una derivada. Entonces, básicamente es, o mejor dicho, mide la rapidez de cuánto cambia la función o variable y respecto a la variable x en un punto específico de la curva, no en toda la curva como en la recta, sino en un punto de x dado. Esta está definida a través de un concepto de límite, que es
prácticamente lo primero que uno ve en cálculo. Y él es el límite del cambio en Y cuando el cambio en X tiende a cero o es muy pequeño. A nosotros en este curso, interpretar la derivada como la pendiente de una recta que pasa tangente a la gráfica en un punto específico. ¿A qué me refiero con eso? A que en este curso lo que nos interesa, por ejemplo, acá tenemos 5 gráficas de ejemplo. Lo que nos interesa es entender qué interpretación tiene la derivada en cada una de estas gráficas. Y pues básicamente es la pendiente de una recta, como vimos hace un momento, pero que la pendiente, que esa recta toca un punto de la gráfica en particular. Entonces, en la primera gráfica, tenemos que en ese punto que podemos ver acá, la pendiente es negativa. Perdón, es positiva. La gráfica en esta que podemos ver acá, también es positiva, pero es más pequeña. Y acá abajo, tenemos a una parábola, tres puntos de interés. En este punto que tenemos acá, la derivada es negativa. En este punto que tenemos acá, la derivada es positiva. Y en la gráfica 3, la derivada es negativa nuevamente, pero de menor magnitud. Entonces, ¿para qué nos interesa la derivada en este curso? Para interpretarla como el punto tangente, mejor dicho, para interpretarla como la pendiente a una recta tangente a cierta gráfica en algún punto. Y eso lo podemos ver acá. La derivada nos va, o dos interpretaciones de la derivada que conocemos es como tasas o razón de cambio, que es la que ya mencionamos, cuánto cambia Y respecto a un cambio en X, una herramienta para optimización. Podemos utilizar una derivada para minimizar o maximizar una función. Entonces acá tenemos dos ejemplos. El punto máximo de esta gráfica ocurre acá y el mínimo de esta gráfica ocurre acá. ¿Para qué nos va a servir la derivada y el cálculo en este curso? Pues para encontrar puntos, el mínimo, sí, perdón, para minimizar una función, que más adelante vamos a ver de qué función estamos hablando. Entonces, ese es el concepto o el uso que le vamos a dar a la derivada en este curso. Como herramienta de minimización y como razón de cambio. Funciones de una variable, siempre en 2D. Tenemos un eje X y un eje Y. Pero a lo largo del curso lo que nos va a interesar es funciones de muchas variables. ¿Y qué hacemos para utilizar el concepto de derivada, de razones de cambio y de maximización para funciones multivariable? En este caso utilizamos derivadas parciales y gradientes. Quisiera que me contaran si también en funciones multivariables están bastante familiarizados con cálculo y derivadas. Ok. Entonces, para funciones de muchas variables vamos a utilizar derivadas parciales y gradiente. En una derivada parcial respecto de una variable x1, hacemos que el resto de variables sean constantes y luego derivamos respecto de x1 como lo haríamos normalmente. Durante el curso no vamos a derivar, simplemente vamos a interpretar las derivadas. Entonces, no es necesario que sepan todas las reglas de derivación o que se recuerden de memoria cómo sacar la derivada de alguna función. Lo que nos interesa es cómo interpretarla. Entonces, pues, ¿qué es el gradiente? Pues el gradiente no es más que una lista o conjunto o vector de derivadas de una función respecto de cada variable. Es decir, que si nuestra función tiene 3 variables, vamos a tener 3 derivadas parciales. Y esa lista de derivadas parciales es lo que vamos a conocer como gradiente. ¿Cómo lo vamos a interpretar? Pues similar a la derivada de una variable. También nos va a proporcionar, que en este caso ya no son rectas sino planos, a una función en un punto dado. ¿Y por qué esto es un punto clave en Machine Learning? ¿Para qué nos va a servir? Pues vamos a ir desarrollando el concepto a lo largo del curso,
Pero por el momento lo importante es que sepan que el gradiente nos va a servir para saber en qué dirección se mueve más rápido o aumenta más rápido una función. Acá lo tenemos en una gráfica. Entonces, acá podemos ver que en la gráfica es una función de dos variables. Entonces, está en 3D y podemos ver las direcciones en la que más aumenta o disminuye cierta parte de la gráfica están en rojo. Entonces, para eso vamos a utilizar el gradiente. Acá puse una imagen para que desarrollemos un poco la intuición de para qué nos va a servir en este curso. Obviamente, conforme desarrollemos el tema, lo vamos a verlo más a detalle. Pero lo importante es, imaginen que están parados en una montaña y quieren escalar lo más rápido posible hacia la cima de esa montaña. Obviamente la montaña no tiene una forma uniforme, tiene variaciones, tiene partes más empinadas que otras, más inclinadas. Entonces, ¿cómo lograríamos subir a la montaña de manera más rápido? Pues obviamente si vemos hacia todos lados y vemos qué parte de la montaña está más inclinada, entonces elegimos la parte más inclinada y damos un paso ahí. Luego, vamos a estar en un nuevo punto. Repetimos el procedimiento. Miramos a nuestro alrededor e identificamos qué parte de la montaña está más inclinada y damos un paso en ese nuevo punto. Vamos a estar ahora en un punto 2. El procedimiento. Miramos a nuestro alrededor e identificamos qué parte de la montaña está más inclinada y damos un paso ahí. O mejor dicho, damos un paso en esa dirección y vamos a estar en un punto 3. Y así repetimos el procedimiento hasta que en algún momento lleguemos al tope de esta montaña o a la cima de esta montaña. Para esto nos va a servir el gradiente, o así vamos a interpretar el gradiente. Nos va a servir para identificar la dirección en la que más rápido aumenta una función. Entonces, en este caso, usamos una montaña para que fuera más fácil de entender o más fácil de visualizar, pero ya en matemática o ya en machine learning lo que vamos a tener es funciones de este tipo. Y lo que vamos a buscar es dar pequeños pasos en la dirección en la que más rápido cambia la función. Estamos en la que más rápido aumenta. En machine learning lo que nos interesa es en la que más rápido disminuye. Entonces, vamos a utilizar, en vez del gradiente, el negativo del gradiente. Esto lo vamos a ver vamos a tener algunas clases donde vamos a ver esto más a detalle y el uso en machine learning. Hoy lo único que quiero que entiendan es por qué el gradiente y por qué las derivadas nos van a servir en este curso. ¿Tienen alguna duda de esto? Ok, entonces, básicamente para esto nos va a servir cálculo en este curso. Nos interesa bastante el gradiente, o mejor dicho, el negativo del gradiente, para saber la dirección en la que más rápido disminuye una función. Más adelante vamos a ver de qué función estamos hablando. Eso es parte del contenido ya de Machine Learning como tal. Tenemos un repaso de lo que es el cálculo y lo que es una derivada, lo que es un gradiente y cómo lo vamos a utilizar. Entonces, por hoy, este es el contenido. Ya por hoy terminamos la clase, a no ser que ustedes tengan preguntas o dudas que quieran resolver. Una pregunta, ¿esta también la vas a subir a YouTube? Sí, todas las sesiones se suben a YouTube automáticamente. Esta herramienta que estamos utilizando, que se llama Hangouts on Air, lo hace automático. Digamos, ni siquiera tengo que hacer yo nada, sino simplemente con utilizarlo y crear la sesión ya se sube a YouTube. Y también las presentaciones, digamos los slides y el documento con las instrucciones para la tarea, también se los voy a subir en un rato. Ok, muchísimas gracias. Ok.
Bueno, entonces, muchas gracias. Por hoy terminamos la clase y espero que les vaya bastante bien en su tarea. Una duda me pueden escribir, ya sea respecto al proceso de instalación o si empiezan a jugar con Python y tienen alguna duda. Entonces me pueden escribir. Ahí les envié el sábado o el viernes, no estoy seguro cuándo, algo de material que encontré para Python. Entonces ese material es un curso gratis que yo encontré que revisé los primeros videos y me parece muy bueno. Entonces, para los que quieran refrescar Python o aprender Python, ese material está muy bueno. Una pregunta, ¿por qué pusieron ACDB en el chat? Ah, porque voy a regresar al slide. Habíamos visto acá, digamos, vimos el concepto de una recta y luego pusimos acá un ejercicio rápido, digamos, interactivo, de ordenar de mayor a menor pendiente las rectas. Entonces, la pendiente en la cual hay un mayor cambio en Y respecto a X es A, y en la que hay menor cambio en Y respecto a X es la B. Entonces, por eso cada quien escribió el orden en las que el orden Okay. de las rectas. Okay, perfecto. Y bueno, entonces por hoy terminamos la clase. Nos vemos el miércoles. Bueno, muchas gracias. Bueno, adiós, feliz noche. Muchas gracias.